¿Te acuerdas de los simpáticos Ewoks del Regreso del Jedi? Tras su éxito como parte de los protagonistas del episodio 7 de Star Wars, estos seres peludos que viven en la luna boscosa de Endor tuvieron su propia película para la televisión en 1984, La Caravana del Valor. Situada en el universo de ficción de Star Wars, está ambientada en un momento entre el quinto y sexto episodios, siendo la primera película de las dos que se hicieron sobre los Ewoks. Creada por George Lucas y dirigida por John Carthy, esta cinta narra las aventuras de la familia Towani, cuya nave se estrella en la luna de Endor, separándolos. Los padres de Mace y Sindel los buscan por el bosque, sin embargo, los niños se encuentran con un grupo de guerreros Ewok que tratarán de ayudarlos a encontrar a sus progenitores, que son prisioneros de una horrible criatura, no sin antes sortear numerosas dificultades, como escapar de un hambriento lobo jabalí. Evitar servir de alimento de una araña gigante. Pero sobre todo, luchar con el Gorax, una especie de troll gigante. Sin duda, lo más destacable de esta cinta son los efectos visuales de Industrial Light and Magic, quienes crearon todos los espectaculares paisajes con fondos de vidrio pintado y los peludos trajes de los Ewoks. Para el gigante Gorax se trabajó con efectos de maquillaje y de pantalla azul, y fue una de las últimas veces que se utilizó la técnica de stop motion para crear algunas de las aterradoras criaturas que habitan en el hogar de los Ewoks. Todo esto le valió dos premios Emmy en 1985 a mejores efectos visuales y mejor programa infantil. Recién en esta película conocimos el nombre del tierno, amable y curioso Ewok, que se ganó las simpatías de todos en El Regreso del Jedi. Él es Wicket Warwick. Debido a su éxito, una secuela de esta película fue estrenada en 1985 bajo el título de La Batalla por Endor, y se produjo la serie animada para televisión Star Wars Ewoks. Pero esa es otra historia. Con un argumento muy sencillo sobre el valor de la familia, La Caravana del Valor es una cinta muy entretenida que nos permitió conocer más del mundo de estos entrañables seres peludos, como verlos volando en sus rudimentarios alas delta, luchando ferozmente contra sus enemigos o acunando a sus tiernos bebés, ofreciendo un buen espectáculo para todos. ¡Buscarla! Ya debes.